Yo quiero agradecer a la televisión pública y a cada uno de mis compañeros que hacen el noticiero, porque gracias a ellos hace 5 años que existe una columna sobre discapacidad donde se habla de la temática sin amarillismo, con un enfoque de derechos humanos. Incluir a las personas con discapacidad no es lo que hace Tinelli, que hace amarillismo y hace rating con las personas con discapacidad. Creo que debemos estar realmente orgullosos de nuestros medios públicos. Vemos que en diferentes partes del mundo hay canales públicos que se desfinancian, muchos que se cierran, y nosotros tenemos que estar orgullosos como sociedad del esfuerzo que hacemos para sostener nuestra televisión pública y fundamentalmente a la decisión política del gobierno que siga apostando al crecimiento, a la producción y a la calidad en los medios públicos. Y para finalizar, creo que tenemos que valorar algo que puede resultar obvio, que puede resultar básico a la hora de hacer periodismo, a la hora de trabajar con la información, que tiene que ver con que la TV pública no miente. En épocas donde la mentira y la difamación son moneda corriente en muchos medios de comunicación, seguramente muchos de los aquí presentes podrían hacer un listado de las falsedades absolutas que han dicho de muchos de nosotros. El pueblo argentino tiene que estar tranquilo, puede estar de acuerdo o no con nuestra mirada, con nuestra opinión, con nuestra cosmovisión del mundo, pero puede estar tranquilo que la TV pública y Visión 7 no mienten, no inventan información, no tergiversan y muy por el contrario, construye ciudadanía y garantiza el derecho de información de todos los argentinos. Es premio Construyendo Ciudadanía, nada menos. Nosotros desde el noticiero de la televisión pública pensamos que construir ciudadanía es que la pantalla no chorree sangre, no elegir un solo tema policial y desarrollarlo durante 1 hora seguida, dejando afuera todos los otros temas. Tenemos, a través de Visión 7, una mirada de la información internacional a través de los ojos de Pedro Brigger, que son unos ojos latinoamericanos y regionales. Hay una columna de discapacidad que nos honra a cargo de Verónica González. Los derechos humanos tienen un espacio fundamental en nuestro noticiero. Año tras año vemos cómo se sigue transformando la comunicación audiovisual en nuestro país, cómo se sigue ampliando, cómo se sigue democratizando. Desde una profunda perspectiva federal, porque esto sucede en el conjunto del territorio nacional, en el conjunto de la patria, creo que el objetivo de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual late en cada rincón de la Argentina, que ese objetivo tiene que ver con esto, con que en cada rincón del país, con su tonada, con su tradición, con su cultura, con su historia, con su identidad, tomen la palabra y ocupen el centro de la escena pública estas expresiones culturales, estas expresiones artísticas, estas producciones audiovisuales. Entonces, esto es un reconocimiento a esos trabajos y también, por supuesto, a los trabajadores y trabajadoras que hacen posible que esto suceda.